70 años de un prim mendigo y panochos muy hipócritas arrojaron nuestro México a un horrible infierno trágico. Empresarios de las élites mangoneaban la política, los gobiernos eran cómplices de sus business y sus tracalas. Desfondaron sin obstáculos nuestra industria petroquímica y mineras sin escrúpulos depredaban a lo bárbaro. Alcahuetes radiofónicos y una tele y prensa cínicas obtenían jugosas dádivas por servicios a las cúpulas. Y en el colmo y renegábamos, agraviados hasta el tuétano, con la bilis amargándonos y el aguante y en las últimas. Cuando un líder carismático procedente del sur mítico emergió con fuerza sísmica de tornados sacudiéndonos, exhibió las sucias prácticas y supimos los intríngulis de negocios con lo eólico y con toda la obra pública. Recorrió como un topógrafo todo el México recóndito, activando nervios ópticos y conciencias pusilánimes. En dos turnos batió sólido, aguantando viles ráfagas, pero fraudes cibernéticos lo bajaron del montículo. Fueron años de rifársela y de ataques denigrándolo, pero al fin el pueblo eufórico logró verlo en la cúspide. Contra todos los pronósticos, en un hecho que fue histórico, la pobrada mostró el músculo y fue que hay un triunfo épico. Los magnates más bursátiles lo atacaron como crótalos, los corruptos y los gángsteres casi aullaban de tan fúricos. Impulsó una serie entrevida de reformas estratégicas, pero jueces y jurídicos en alianza con las élites, agarrándose de cláusulas y de argucias que son típicas, interfieren tan gran ímpetu con amparos en metálico. Le llovieron dardos putridos y embestidas calumniándolo, mas resulta que era un águila y de todo salía impávido. Pisa callos y es inédito escucharlo hablar tan lúcido y exhibir la poca ética de una sarta de energúmenos. Criticó a unos científicos por manejos poco diáfanos y escritores muy esdrújulos que medraban como sátrapas. No es la ciencia ni los méritos ni organismos por autónomos, se cuestiona que sean rótulos o coartada de grupúsculos. Que hoy le gritan pinche místico y lo tachan de Calígula, es el costo de ser íntegro y tener tamañas glándulas. El futuro pinta eléctrico y no deja de haber tómbolas, pero encuestas y estadísticas no controlan vueltos cuánticos. Por si acaso sueno ríspido y provoco algún forúnculo, yo prefiero causar cólicos que callarme o ser insípido. Yo no creo en superhéroes ni he dejado de ser crítico, pero este hombre no es parásito y ha hecho cambios muy magníficos. Zapatista sigo siéndolo, pero no izquierdo o cáustico, más que rollos ideológicos me convencen obras nítidas. Se despide este disímbolo, cantador de temas álgidos, y si acaso levante ámpula, con saliva pronto sóbense. Siembro odio sino gérmenes de conciencia democrática, los que quieran de mí búrlense o compartan estos párrafos. Ya me voy a donde el páramo se convierte en bosque mágico, soy juglar y con mi cítara lo demás me importa un rábano.
encantado. Primero los pobres. ¡Viva México!